Fijaros dónde estoy, ¿eh? He venido a un sitio. Mira, mira, mira. Mira qué ha hecho cueva ya, ¿ya has visto? Enorme, ¿eh? Por lo menos tiene entre 10 y 15 metros de altura. Y ahí tiene una cámara. Mira. Pero no sigue la cueva, o sea. Es como una especie de cámara lateral que tiene aquí. Como una sala, mejor dicho. Y no. A ver si podéis ver ahí un poco. Nada. Pero bueno. Hace como una curva la. Fijaros, la boca, bueno, vamos a ir viendo un poco para que veáis. Así un poco, ¿veis? Esa es la boca de la cueva. Que tiene, al menos, pues lo que estoy más o menos diciendo, es que tiene desde la base hasta el techo puede tener 10 metros. Y de ancho, pues 8 metros o por ahí, o más o menos. Curiosísimo, increíble. Y nada, es más pequeñita que la otra, bastante más pequeña. Mira, como podéis ver, pues la entrada puede tener eso, mi altura más o menos. Y de ancho, pues como las manos así abarco, o sea que bueno, más pequeñita. También muy curiosa, porque no está en el cañón, está en una, en uno de los regueros que hay. Y curioso es que esté relacionado, casi seguro. Madre mía, es que es increíble esto. Esta también casi seguro será una cueva de habitación. Casi, casi, vamos, la apostaría. Por cómo está, con, a la altura que está. Bueno, ahora no hay río, pero ahí en su día habría un pequeño arroyo, porque ahora está seco. Pero vamos, que esto lo ha formado el agua, este valle que hay ahí. El reguero ese. Y nada, muy bonito desde luego. Seguro que es de habitación. Esta cueva la fue habitada seguro por los prehistóricos del Neolítico, bueno, o igual incluso más anteriores. Si harían excavación aquí encontrarían restos seguros. Aquí está. Queda en superficie, no se ve nada, pero bueno, es lo que hay. Y no he seguido mucho porque no he traído linterna ni nada, pero es posible que continúe esta galería ahí. Y nada, esto es lo que os puedo decir desde aquí. Voy a continuar. Y enfrente hay como otra sopa, otra cueva ahí. Así que esto está lleno. Fijaros, ahí hay como, si podía enfocarlo ahí. Ahí. Sí, sí. Ahí hay como otra. Este, bueno. No sé qué será. El grupo espeleológico. Pues está más grande. Por lo menos la boca de la cueva. A ver, madre mía, sí que es grande. Es un cuevón. Mira, mira. Cacho cueva, qué cacho. Eso tiene una altura, es casi circular, ¿eh? De, no sé, 8 metros puede ser de altura y de anchura. Madre mía, wow. Y esta es profunda, ¿eh? Madre mía, si esta sí que continúa. Esta continúa, madre santa. Bueno, bueno, es que no puedo seguir. No tengo nada, no tengo nada. Voy a poner la linterna del móvil, a ver. Pues la cueva sí que sigue, lo que pasa que no. Tampoco noto que haya
que haya corriente de aire, con lo cual no sé si seguirá mucho. Pero bueno, sí que continúa bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Me he metido pues como, qué sé yo, de la boca aquí habrá 30 o 40 metros y luego me metí otros 20 o 30. Pero vamos, sí que continúa, hay una galería que sigue, lo que pasa que con la linterna del móvil no veo nada, muy poco, así que, madre santa mía, esto sí que es, uff, vaya cuevas que hay aquí, la leche bendita. Otra, esta seguro que es otra cueva de habitación, seguro, 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 además están muy cerca, o sea que esto tenía que estar aquí. La gente que andaba por aquí se metía por estas cuevas. Madre mía, es increíble, es increíble. Aquí vivían, fijaros, en este. Se metían aquí, pues aquí se refugiaban, del frío, harían fuego y se protegían de los animales. Aquí vivían, esta era su casa. Aquellos clanes que habría del paleolítico, del neolítico, antes de establecerse en los pueblos. Y nada, esto es increíble. Madre mía, vaya cuevas que hay por aquí. Y en esta no está en el cañón, ¿eh? Esta está en otro, digamos, que desemboca en el cañón, en otro subcañón, vamos a decir, porque este es grande, ¿sí? Curioso todo esto, madre mía. Es increíble. Es increíble. La cueva del polvo llaman. El polvo. Claro, porque esto enseguida, cuando caminas un poco, es todo arena finita. Seguro que se forma polvo. Sí, estas son cuevas. Las han explorado hace poco, yo creo. Y aquí descubrieron unas pinturas que creo que son las tan datadas de la edad del bronce, o sea que son 1800 por ahí, antes de nuestra era. Por ejemplo, aquí hay una, no sé si lo veis aquí, ¿veis esos punteos ahí? No sé si se ve con la cámara algo, yo creo que sí, todo esto, los puntitos ahí rojos, pues eso es una pintura antigua. Lo que pasa es que está casi ni se ve, ¿eh? Me ha costado verlo. Fijaros, aquí hay más. Aquí hay más, lo que pasa es que están borrados casi, ¿eh? Madre mía. Aquí también se ven. Madre mía, uff. Tenía como para culto al agua, porque como está aquí al lado del río, veis, aquí hay más, dos. Y hay un puntito, hay más. Recuerdo que había uno. Era muy claro, a ver si somos capaces de verlo, a ver si somos capaces, se veía muy bien, porque incluso utilizaba un, es que estoy aquí, casi, no quiero caerme, aquí, este se ve bastante bien, fijaros, lo que pasa es que se ha borrado, madre mía, es la última vez que estuve yo aquí ahora, yo no sé si es que viene gente y lo toca o qué hace, fijaros, mira, ¿veis aquí un punto, otro? Aquí hay varios. Todo esto, ¿lo veis? Que no está muy claro lo que es, pero bueno, parece como un animal con cuernos ahí. No está claro, pero bueno, ahí está. Es curioso esto, desde luego, ¿eh? Otra cosa curiosa que está aquí, que confirma precisamente eso, que aquí estuvieron los antiguos pobladores de esto. Fijaros, dejaban hasta el arte aquí en las solapas. Madre mía, hola. Las cuevas yo creo que habrá, lo que pasa que no se ha descubierto, pero es curioso, ¿eh? Y había uno más bonito, a ver si lo encuentro y os lo enseño. Aquí hay alguno más, lo que ocurre es que está, es una pena que esté como borrado, lo veis aquí, ahí hay uno, pero esto blanco, que no sé lo que es, una filtración, yo creo, que ha borrado, si... Ay, madre, qué pena, porque fijaros, esto blanco, que yo creo que son filtraciones de... Pero bueno, esta es la que os quería decir. Fijaros, aprovechando esta rendija que hay aquí
en la solapa, esta grieta, pues aquí dibujaron, pintaron. Me voy a acercar más para que lo veáis, pero casi no se ve. Fijaros, este es muy claro, ¿eh? Es como un peine, yo diría que es como... Hay un palo así y luego hacia abajo verticales. Es una horizontal y luego verticales, una raya. Y luego justo debajo hay otra. Y luego veis estos que hay aquí, por ejemplo, esto. Que no sé exactamente lo que son, como líneas verticales. Y luego hay uno aquí muy bonito, muy bonito. Que está también casi borrado. Es una pena esto que esté así, madre mía. Fijaros aquí cómo se nota. Este cómo se ve ahí, como una especie de... como una flecha, ¿lo veis? ¿Cómo hace ahí? Madre mía, pero está acá, está borrado, es una pena que esté así. Igual que hay otro poco aquí, ¿no? Son pinturas, esto está pintado. Bueno, aquí, fijaros aquí se ve más. Aquí hay otra. Aquí es donde más hay, o sea que yo creo que esta es la zona que el que hizo esto, o los que hicieron esto, pues se concentraron en esta zona. Fijaros aquí hay otro. ¿Lo veis? ¿Esto les pareció el sitio más sagrado, el que mejor quedaba las pinturas? Y aquí las hicieron, aprovechando esta de la naturaleza, este hueco que hay, pues ellos ahí se inspiraron ahí para sus pinturas. Ahí en el centro pintaron la mayoría de los dibujos, las pinturas. Luego por aquí no sé si había alguna de ellas. Lo que es una pena es que esto, la filtración blanca esta, haya borrado, madre mía, que no sé lo que es, la verdad. No sé qué será esta filtración. Casi 4.000 años que se hicieron estas pinturas o grabados o lo que fuera. Y ahora se van a destruir. Bueno, os hago una vista así un poco para que veáis. En la solapa esta, ahí está el río. Y nada. Ya me estaba marchando. Y he visto otra, he localizado otra aquí que está muy, 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 todavía muy, se conserva muy bien. Fijaros, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Aquí se le ha caído un trocito de roca, pero es increíble, ¿verdad? Esta sí que se conserva, se ve bien, ¿eh? Madre mía, ¿qué querrían decir aquí estos que hicieron esto? Desde luego el sitio es increíble, yo creo que aquí se sentarían. No lo sé. Aquí estaban ahí, si parecen gradas, o sea, no sé qué harían. Pero bueno. Parece un graderío natural, es como terracitas para sentarse ahí. Bueno, pues nada, aquí vendrían a pasar el rato, supongo. Cuando estaban aburridos ahí de estar en la cueva, vendrían un rato aquí a ver el río, a ver qué, a tomar el sol, o yo qué sé, a pescar igual, mira. Igual venían a pescar, macho. Y por eso tenían puesto aquí todo este lío. Mirad, aquí estamos en lo alto de la Paramera, en una de las hoces enormes que hace el cañón. Ahora os lo voy a enseñar, pero bueno, para que veáis qué altura que tiene aquí, desde aquí a de lo alto hacia el río. Y bueno, ahí se ven las paredes del cañón. Ahí. Fijaros a ver si se no, en un poco. Ahí va, vamos. Se hace así. Lo voy a señalar, ¿eh? Hace así, así. Así, 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 así. Para hacer una curva hacia aquí, ¿lo veis? Y luego otra enorme, una curva tremenda hacia allá. O sea, una hoz casi. Pues yo diría 360 grados. O sea, es que lo cierra prácticamente el círculo. Hace así. Y luego va para allá y vuelve otra vez. Ahí a cerrar, o sea, es una hoz de las más grandes que tiene el cañón. Y veis, todo eso es la península, lo veis ahí, todo lo que está ahí rodeado por el río, pues es como una península. Aquí estamos bajando por la península, ¿lo veis? Ahí está, esos son los restos de la ermita románica, parece ser. No recuerdo el nombre que tiene, pero vamos, sí que tiene un nombre. Y nada, ahí está. Frailes que la hicieron, pues mira, la construirían, aquí estaría los años que tuvieron, hasta que la abandonaron, y lo que se abandona, mira cómo se queda, hecho una ruina. Bueno, pues nada.
Ahí está.